Hola hermosas y creativas, ¿cómo están? Pues hoy vengo súper, hiper, mega emocionada y contenta para mostrarles esta hermosa cajita que me vino, bueno, hace ya varios días. Es de mi Gigi Preciosa, es la nueva colección Aida, que ya moría, de verdad, moría por mostrárselas. Así que bueno, sin más que deciros, vamos a abrir la cajita y vamos a ver las hermosuras que trae dentro. Así que, ¡vamos a ello! Bueno, y como podemos ver en el interior, viene bien empaquetadito así, pero con un estilo propio de mi Gigi. Y viene con esta tarjetita tan bonita, con una dedicatoria tan hermosa. Y esas florecitas que le ha puesto, que le dan ese toque y ese estilo que tiene ella, tan delicado y tan elegante al mismo tiempo. Ay, me emociona y me gusta muchísimo. Así que, bueno, vamos a ver ya por fin lo que trae dentro, que estoy muertita de ganas por mostrárselo. Y nada, que la tarjetita me ha encantado, así que desde aquí, muchísimas gracias para mi Gigi hermosa. Bueno, y aquí tenemos ya la colección. Es una pasada de bonita. Es hermosa, empezando por esta frasecita en metacrilato rosa, porque no podría ser de otra forma. Creo yo que mi Gigi me conoce tanto que tenía que ser la rosita la que me llegara. Así que voy a abrirla para poder mostrárselas. A mí me encanta el color, me encanta la frase soñando despierta, me encanta. No sé, yo creo que me describe muchísimo y es simplemente hermosa. A ver, os la muestro de cerca para que podáis apreciarla mejor. Es una pasada, es súper bonita y súper cookie, súper rosita. Me tiene enamoradita. Y bueno, ahora pasamos con las telas. Las telas son una maravilla, empezando por la calidad. La calidad de las telas es impresionante, el estampado impresionante también, súper nítido, esa gaba en acuarela que le da un toque sutil, un toque suave, pero al mismo tiempo colorido y se ve tan bonito. Voy a abrir una de las telitas para que podáis apreciarla mejor con el tema del tamaño y el tema de lo que os decía, que es gruesita. Así que a ver, vamos a abrirla, a ver qué tal. Es que me muero que se rompe el empaque siquiera, así que por eso voy con mucho cuidado. A ver, viene súper bien protegidita y eso es algo súper hiper mega bonito, porque no se te maltrata ni nada. A ver, mirad lo que es la tela. Madre mía. Qué bonita y grande. Sí. Ya os estaré. Bueno, en la etiquetita pone las medidas. Mirad qué belleza. Por Dios. A ver, decidme vosotras si no es una auténtica maravilla. Me encanta. Cada estampadito, cada florecilla, los colores súper vivos, me gusta muchísimo. Además que es súper escurecita, como podéis ver, entonces no traspasa ni nada, podemos utilizarla así tal cual y vamos, pues, yo ya me veo haciendo maravillas con esa tela, definitivamente. La otra también es igual de bella y de hermosa, me encanta. Así que algo bonito saldrá de ellos, definitivamente. Ahora vamos a ver los diecast, que son otra maravilla que me tienen enamoradita. Vienen dos lados de diecast, o sea que tenemos diecast para morir, para morir de amor eternamente. Son muchísimos y me encantan. Vamos a abrir para verlo mejor, para ver todos los diseñitos que trae.
¡Wow! Me encanta. Y encima vienen precortados. Una maravilla. Me encantan. Y esas frases tan bonitas. Y de colores. Y las flores. Vamos. A mí, o sea, yo soy una persona que no me pueden gustar más las flores porque no se puede. Y es que estas flores en acuarela son una maravilla. No es porque, no es por nada, no es nada en específico el tema de o sea, que esté hablando de mi Gigi porque la quiero, no. Mi amor por mi Gigi es muy aparte de esta maravilla que yo estoy mirando ahora mismo. Es que se nota el amor, el empeño y el esfuerzo que le ha puesto a cada una de las cositas, y eso para mí significa y vale muchísimo más que cualquier otra cosa. Mirad qué belleza, me encanta. Mirad esos floreritos, madre mía, esas flores, esas hojitas de distintos colores, y son súper hiper mega bonitos y súper útiles. Si os dais cuenta, ese circulete de hojitas se puede utilizar con alguna foto. Yo es que no sé, pero yo ya me veo viendo cositas tan increíbles y tan bonitas con estos diecast y con esta colección en general. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, ahora pasamos a lo que son los acetatos, no, perdón, los papel vellum. Vamos a ver esta maravilla de papeles vellum. Son tres los que vienen en el pack, en el paquetito. Y es que simplemente al verlos a primera vista, sin sacarlos ni nada, se ven que son tan hermosos. Pero bueno, voy a sacar para poderos mostrar. A ver, vamos despacito para que no se vayan a maltratar. ¡Qué belleza de vellums! ¡Qué belleza! Simplemente hermoso, hermoso, hermoso. Vamos, no tengo otra descripción. Además, es súper gruesito. Es súper bonito, me encanta. Igual esta vez también el acabado en acuarela, súper sutil. Vamos, esas flores en ese papel vellum tienen tanta, tanta delicadeza en sí. Ay, es que estoy enamorada. Estoy flipando con esta colección llenecita de flores, llenecita de delicadeza, llenita de elegancia, porque tienen una elegancia que lo flipa. Mirad esta otra hojita. Me encanta. Las florecitas en pequeñito con las hojitas de colores. Yo estoy enamoradita. Y además el vellum no es el típico vellum blanco. Es un vellum con un rosita de fondo súper sutil, súper hiper mega bajito, pero al mismo tiempo súper bonito. Wow, wow, wow con estos vellums. Y aquí tenemos el último con las florecitas ya grandes y todas juntitas. Me encanta, me encantan esas florecillas amarillas con rosita, el fondito blanco transparentito. ¡Wow, wow, wow! Definitivamente. Y tienen un ligero brillo. No sé si os habéis fijado o si se nota por cámaras, pero tienen ese brillo sutil. No sé, le da esa cierta magia, ese aterciopelado, ese brillito que tiene, muy, muy, muy sutil. Le dan una elegancia y un acabado espectacular. Vamos, sin duda, es uno de mis favoritos los vellum, son uno de mis favoritos de la colección. Ahora pasamos al tema telitas. Seguimos con el tema telitas, pero esta vez son telas para encuadernar. Vienen dos en el paquete, en el paquetito. Y vamos, por supuestísimo, que abrirlas. Vamos a abrirlas para poder mostraros mejor. A ver, la sacamos con cuidado también. ¡Y tachán! ¡Wow!
Me encantan. Es que no tengo otra palabra para decirlo, de verdad, para decirlo. Yo sé que suena muy trillado, pero me encanta el acabado que tiene cada cosita. Es hermoso. Y esta telita es sutil, como pueden ver. Esta vez el acabado es súper bajito, súper tenue. Tiene esa ligera sombrita, pero al mismo tiempo esa explosión de colores tan bonita. Me encanta. Yo ya sé qué proyecto voy a hacer con esa tela. Ya es que ya lo tengo aquí en mi cabecita, ya lo veo venir. Yo no sé, pero cuando una colección a mí me flecha a primera vista, es que yo veo los proyectos a futuros en diapositivas en mi cabeza. No sé, es algo que mío propio que tengo yo. Mirad esa telita, estilo Vichy. Me encanta con esos cuadritos rositas. Y es súper, súper, hiper mega básica para utilizarla en cualquier situación, cualquier cosita. Y me encanta. Y ahora sí, pasamos ya a lo que es la colección. Vamos, es una pasada de colección. Todos esos papeles tan hermosos. Wow, son a doble cara, ¿vale? Son papeles a doble cara. Vienen las típicas tarjetitas hermosas que vienen en las colecciones. Vamos a abrirlo, a ver qué tal. A ver, ¿cuál es la primera impresión con los papelitos? Con el material, el grosor y todo eso. A primera vista, vamos... hermosos. Wow. Tanto la portada como la parte trasera vienen para sacarle provecho a todos los papeles en general, a la portada directamente también, porque en la parte de detrás vienen otros die-cuts, para recortar. Y a mí esto me encanta, que la colección sea tan completita. Mira todas esas frases para poderlas combinar con esas etiquetitas que vienen en la parte de arriba. Vamos, me encanta, una maravilla total. Y estoy flipando con las frasecitas tan bellas. ¡Wow! Mirad esos colores, mirad esos diseños. Y los tenemos en circulitos, lo tenemos en formitas, las etiquetas, para distintas ocasiones, para usarlas en todo lo que queramos. Y me encanta. Pasamos al primer papelito. El primer papel es una pasada. Ya habéis visto el mismo diseño en el papel velo y en la telita. Y es una maravilla. Y por detrás, claro que tenía que venir con un básico. Es un básico de rayitas celestes que me tiene flipando de amor. Sobre todo el papel de las flores. Yo creo que es mi favorito. No lo sé. Vamos a ver qué otros papelitos hay por ahí. Pero de momento este es mi favorito. Y ahora pasamos a este papel tan bonito. En especial a mí no me gustan mucho los papeles con fondos oscuros. Pero este me encanta. Esos eucaliptos. No lo sé, tienen algo mágico que me atrapa. Y en la parte de atrás con esa maderita tan preciosa. Yo es que si en la colección no tiene madera, no sé, me siento extraña. Como que siempre estoy acostumbrada a que las colecciones tengan maderita. O será mi estilo quizá de colección favorita, que me llama mucho. Estas florecitas tan bellas en este otro papel. Ya las habíamos visto también en uno de los velos, pero aquí se ve con mayor nitidez, obviamente, porque es el papel decorado. Y me encanta, me fascina, me flipa. Es una belleza. Y el saber que ella los ha hecho cada diseño con su manita, con sus acuarelas, probando por aquí y por allá. Vamos, definitivamente cada rinconcito de estos papeles tiene su sello, tiene su marca, tiene su esfuerzo y su amor. Y eso vale mil.
Y acá vemos el papel de Vichy, como lo habíamos visto en la tela para encuadernar, en color rosita también. Aquí tenemos otro papelito de florecillas, algo más pequeñitas, son como medianas. Y no lo sé, yo en concreto el tema papelitos con flores me gusta mucho porque no solamente los puedo usar como papel en sí, sino también puedo recortar alguna florecilla, alguna hojita. A mí me encantan ese tipo de papeles porque tienen muchísimas utilidades. En la parte de atrás vemos este papelito de rayitas blancas con rosita. Aquí tenemos otra vez estas florecitas bonitas que van todas juntitas en amarillo con rosita. También lo habíamos visto en uno de los papeles Vellum y me encantan. Yo creo que ya ha escogido los papeles precisos para ponernos en el Vellum porque son papelitos que te llaman, no sé, que te entran aquí muy dentro. Claro, definitivamente si te gustan las flores. Y en la parte de detrás tenemos estas florecillas pequeñitas, súper bonitas en naranjitas. ¡Wow! Este papel amarillo es una pasada de bonito. Empezando porque es de fondo amarillo. Y me encantan mucho los colores amarillitos, los colores pasteles. Me gustan mucho las florecillas, me encantan. Con sus tallitos. Vamos, la calidad y el estampado de estos papeles es una maravilla. No porque yo os lo diga, si en caso lo tienen ya la colección, las que tienen la colección van a darme la razón, y en caso no la tengan, verdaderamente os invito a que la compren porque es una colección muy muy bonita. Y aquí tenemos otro papelito con florecillas alrededor, este papel típico de layao, porque definitivamente lo utilizaría yo para un layao. Sería mágico, simplemente así le podría llamar. En el fondo tiene rayitas celestes con blancas. ¡Wow, wow, wow! No lo sé, ya haré algún layout con él definitivamente. Y en la parte de detrás tenemos macetitas y palettes de distintos colores y distintas formas. Me encanta, floreditos, macetitas, palettes, todo lleno de hojitas. ¡Wow! Y súper, súper mega bonitos. Tienen tonos rositas, celestes, marroncitos. Me encanta. Aquí tenemos esta combinación de florecillas con eucaliptos, si no me equivoco. Me encantan los tonos. Me encanta esa combinación que ha tenido, esa combinación de colores que he utilizado. Es súper, hiper, mega bonita. Las florecillas en pequeñito, en grande, el fondo celeste. Vamos, todo ese conjunto y esa explosión de colores. No pude haber escogido mejor el papel, creo yo, que este es uno de mis favoritos. Yo sé que dije que ya tenía un favorito, pero es que este me gusta mucho. ¡Wow! Y detrás no podía ser más bonito porque detrás ya tiene mis estilos de papeles favoritos, que es la maderita. ¡Wow! Y por último, ahora tenemos este papelito de hojitas, súper, hiper, mega bonito. Me encanta esa combinación que tienen los papeles entre súper, hiper, mega estampados y súper bonitos al mismo tiempo, y también los papeles básicos. Entonces es una muy buena combinación y te permite hacer muchísimas juegos, muchísimas combinaciones en cuanto a uno los trabaja, en cuanto a los proyectos que uno hace. Y eso es súper bonito. No me gustan los papeles que siempre vienen súper, hiper, mega cargados y sin ningún papel que dé contraste. No lo sé, para mí se ve todo como que muy mezclado, pero en esta colección no es así. En esta colección hay básicos, hay papeles sutiles y tenues, y al mismo tiempo hay papeles llenitos de estampados y con una explosión de colores hermosa, y me encanta. Mirad estas florecitas con el fondo esta vez celeste y las florecillas de colores, me encantan. Y como os decía, la parte de detrás también está súper bonita. Es rayitas blancas con ese colorcito verde.
No lo sé. Y la sensación que se siente en los papeles, tan suavecita, tan bonita, me gusta mucho. Y me gusta también porque tiene ese ligero brillo que tenían los velum. Pues ese ligero brillo también lo tienen los papeles y es súper, hiper, mega bonito. Le da esa sensación tan, tan, tan elegante y tan bonita. ¡Wow! Estas florecillas ya son más pequeñitas. Ay, yo veo ya una fotito con ese fondito tan, tan bonito. ¡Wow! No lo sé, yo creo que este proyecto que haga con esta colección va a ser simplemente espectacular y mágico. Y por detrás lleva estas rayitas en forma de manchitas, también en acuarela, en tonos marroncitos con amarillos. Y me encanta, me encanta, me encanta. De una forma tan sutil, ese amarillito con esos marroncitos. No lo sé, me gusta muchísimo ese contraste que lleva cada papelito. De la parte de un lado súper cargadito y del otro lado súper tenue. Aquí tenemos un papelito igualito al otro con las florecitas pequeñas, pero el fondo rosita. Y por último tenemos estas tarjetitas tan, 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 tan bonitas con esas frasecitas tan bellas. Algunas frasecitas, por lo que veo, son de escritores, creo yo. ¡Qué belleza! Me encanta, me encanta, me encantan las frases con los minifonditos. ¡Qué bonitas! Miran esa, repartiendo semillas de ilusión. ¡Qué bella! El amor es como una flor. ¡Guau, guau, guau! Me gusta mucho. Y nada, chicas y chicos, esta sería toda la colección. Me ha tenido enamoradita en cada segundo, en cada rincón. Me gusta muchísimo. Espero de verdad que se hayan detenido a ver cada papelito. Y si es que lo tienen ya, saben de lo que os estoy hablando. Es simplemente impresionante. Hasta un suspiro se me sale y todo. Qué bonita colección, verdaderamente. Se ve tan mágica, me gusta muchísimo. Y bueno, espero que os haya encantado y os haya emocionado. Y se hayan emocionado conmigo al ver cada cosita de esta colección tan bonita que promete muchísimo. Espero que hayan disfrutado junto conmigo. Espero que se hayan enamorado igual que yo. me encanta todo. Y nada, yo quería compartir esta emoción con todos vosotros. Así que, dicho todo esto, espero que hayan disfrutado muchísimo nuevamente. Mi nombre es Pamela Sanes, de Amor y Creatividad. Y con esta belleza de fondito, os dejo y les mando un beso y un abrazo enorme y que tengan un día súper bonito. Y nada, conmigo hasta pronto. Adiós.